Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación del primer libro de Tenis para Ciegos que vamos a escuchar ahora en un ratito a Eduardo y también a Juan Pina que nos ha venido acompañando en un convenio de una actividad que venimos haciendo ya antes de pandemia. Eh, solo les voy a leer unas, unos datos de Eduardo. Bueno, Eduardo Rafeto... Es argentino, nació el 23 de octubre de 1965. Con más de 32 años en la enseñanza del tenis, es tutor de la Asociación Argentina de Tenis, fundador de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, autor del libro Tenis para Ciegos, un sueño real, primer libro de este deporte en el mundo, creador del programa de Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales de Argentina. Primer programa de enseñanza de este deporte en Argentina y Sudamérica. Este programa fue declarado de interés social y deportivo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre del año 2013. Es la persona que introdujo este nuevo deporte en Argentina. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Tenis para Ciegos, nombrado por esta asociación como asesor de desarrollo de tenis para ciegos para toda Sudamérica en el año 2017. Es conferencista, motivador, disertante en charlas TED y participa en seminarios motivación nacionales, motivacionales y de responsabilidad comunicativa. Brinda cursos de capacitación a nivel nacional e internacional sobre el tenis para personas con discapacidad visual. Se capacitó en Japón cuna de este deporte fortaleciendo sus conocimientos sobre el tenis para ciegos y disminuidos visuales en la Federación Japonesa de Tenis para Ciegos es el primer profesor de tenis de Sudamérica en realizar dicha capacitación es el director técnico del equipo de Argentina de tenis para ciegos y disminuidos visuales primer equipo de este deporte en Sudamérica y primer equipo de la región en participar de un mundial presentó al Congreso de la Nación Argentina el proyecto para que se declare el Día Nacional de Mis Para Ciegos, obteniendo este gran logro a fines de octubre del año 2018. Bien, es un poquito más extenso el currículum, él no estaba de acuerdo que lo leyera todo, pero <laughs> me parecía más que oportuno. Eh, les dejo en, 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 en habla a Eduardo y a Juan, que nos van a contar un poco cómo, cómo ha sido esta historia de la presentación del libro cómo vino cómo se creó y bueno un poco de las experiencias que venimos haciendo en Dandil qué tal buenas tardes eh, yo soy Juan él es Eduardo eh, en realidad eh, yo del libro no les voy a contar sin duda para eso está Eduardo yo lo que quiero es primero agradecerles tanto a Eduardo como a Ana y a Pronovi eh, por medio de Ana, de esta invitación. La verdad que les agradezco que me hayan dado la posibilidad de compartir junto a Eduardo eh, la presentación de su libro. Para nosotros, el eh, Profesorado de Educación Física, es muy importante haber hecho este vínculo con ustedes, eh, un vínculo que nació en el 2017 cuando conocimos eh, que Eduardo estaba... Trabajando en esto de tenis para ciego, dijimos, bueno, nosotros como profesorado no, no nos podemos perder la posibilidad de capacitar a nuestros alumnos en esto, y ahí es cuando empezó a nacer esta relación, y, y después, eh, o simultáneamente en realidad, con Apronovi, poder eh, generar ese espacio donde los chicos puedan practicarlo. Y, y la verdad que hemos descubierto... En estos bueno, tres años intensos, 2020 y 2021, la pandemia interrumpió todo este proyecto. Si Dios quiere, en el 2022 eh, arrancaremos nuevamente con esto. Eh, en estos tres años fueron muy intensos. La verdad que nosotros como institución educativa eh, nos, has hecho, nos ha hecho crecer muchísimo a nuestro alumnado porque hemos conocido eh, una nueva... Una nueva disciplina que, que hace que, que los valores humanos que nosotros necesitamos que nuestros alumnos tengan estén a flor de piel con, con todos los chicos que hicieron el proyecto, con todos los chicos que pudieron acompañar eh, a, los, a los jugadores que fueron a competir tanto a, a Viedma como a, como a Bariloche. La verdad que el vínculo que se creó fue muy lindo y nosotros lo... Lo, lo valoramos muchísimo eso. Así que no quería, cuando me dieron la posibilidad de estar acá, obviamente quería acompañarlos porque eh, para nosotros como institución fue muy, es, es muy importante. Así que, Eduardo, yo quiero agradecerte todo lo que vos estás haciendo por esto. Eh, ojalá nunca, nunca se te agote la energía. Sé que no es fácil eh, eh, llevar esto adelante, pero, pero bueno, sos también el que contagia un poco para que nosotros tampoco aflojemos. Así que. Bienvenido una vez más a Tandil. Trataremos de recibirte siempre un poquitito cada vez mejor acá y que quieras volver. Y bueno, y agradecerle a todos eh, poder compartir este momento con Eduardo, que me parece que, que se merece mucho que, que lo escuchemos y que, y que apoyemos este proyecto. Así que Eduardo, eh, una vez más, gracias por estar acá. Ana, gracias por invitarme. ¿Eh? Muchas gracias. Eh, felicitaciones también por todo esto que has armado. Eh, adelante todo, bueno entre todos, entre todos, muy bien, muy bien. Por eso digo, conocemos a Anita nosotros, sabemos que, que atrás de ella hay un montón de gente trabajando. Eh, así que bueno, no mucho más de mi parte. Del libro es toda tu responsabilidad. Así que bueno, gracias. Ah, no, acá estoy cómodo, estoy cómodo ahí. Bueno, antes que nada, gracias Juan, gracias Ani por acompañarme en este momento, acá presente, que para mí es mucho. Y bueno, como todo, quiero empezar con agradecimientos, que es para mí muy importante siempre decirlos, para Ana Paula Argentiro, coordinadora de educación municipal que hizo la logística para este gran espacio, para el señor Juan Pina el director del Instituto Superior de Educación Física, que es donde la casa donde nosotros estamos trabajando todo lo que es las capacitaciones y todos sus chicos. El equipo de filmación también está en Sonido, que para nosotros es importantísimo, ese punto de inflexión para un crecimiento y que la gente nos visualice correctamente. Eh, a Pronovid, al señor presidente, señora Amílcar Mendoza. Anita, su secretaria, que para nosotros es el corazón de lo que es la escuela de tenis para ciegos en Tandil, que significa mucho y en ambos casos, tanto de Juan como de Ana, para mí es un orgullo enorme que sean parte de este libro. Tienen un, un capítulo, como digo yo, importantísimo de la historia de este tenis para ciegos, ¿no? una, una locura que nació hace 10 años. Bibliotecaria, Bibliotecaria. <laughs> perdón. Y volcarla en este libro para mí significó mucho, mucho tiempo y seguro más de uno me dirá por qué escribir un libro. Eh, el comienzo de esto fue una decisión que tomé cuando yo empecé a hacer las capacitaciones en, en muchos lados y vino la familia, vinieron papás, mamás, los nenitos y cada vez que me iba... Me decían, qué bueno, qué bueno lo que diste, pero me explicás esto, me explicás lo otro, porque estaría bueno que mi hija lo haga, cómo se hace una pelota, cuáles son los primeros pasos. Entonces, bueno, ahí fue el detonante mío para poder escribir algo, que no sabía cómo iba a terminar este libro, y ahí es donde empiezo a contar la historia, cómo nace este nuevo deporte en Argentina hace justo 10 años. Y es una historia muy linda. Porque nace de algo muy simple. Calculen que yo al ser eh, tutor de tenis, lo primero que le digo a mis alumnos es miren la pelota y cómo podemos hacer que mire la pelota y le pegue una persona ciega, ¿no? Entonces con este simple cartel que muestro acá, que es jugar tenis, clases de tenis para niños y adultos, nace la historia. Este cartel estaba en el centro mío de desarrollo de tenis en el barrio de Caballito, colgado en la puerta, y una señora eh, pasa, y yo estaba saliendo justo, y me dice, perdón, señor, ¿usted es de acá? Sí, yo soy el, el profe de tenis. Y bueno, a mí me encanta jugar al tenis, pero soy muy mala pegando el, el drive, que es el golpe de derecha, pero me gustaría que mis nenas lo hagan. Claro, esto es un microsegundo donde veo que las dos nenitas, no más de nueve años, eran cieguitas, eran ciegas las dos con batoncito, y ahí me mató, me mató. Yo estaba con un no de un lado de mi cabeza y del otro lado me estaba diciendo sí, decirle que sí. Entonces, bueno, directamente no, no dudé ese momento y le dije, bueno, señora, mire, si yo la puedo ayudar, eh, encantado, no sé cómo, pero voy a intentar. Y acá es donde nace la historia del tenis para ciegos en nuestro país. Luego de muchos meses de capacitación interna, eh, me dedico y, en, más o menos en noviembre del 2011, pude decidirme en decir que esto va a funcionar. Pero tampoco sabía hasta dónde pude llegar, dónde vamos a llegar. Porque esto es un proyecto de vida, es un proyecto de salud mental total y por eso me decidí a escribir este, este libro, que también. Es el primer libro a nivel mundial, también inimaginable para mí, pero es un orgullo, es un orgullo que sea argentino, es un orgullo que ustedes de Tandil sean parte del mismo, trabajamos juntos y bueno, eh, ahí empieza la historia de este libro. Podemos ir definiéndola con tres partes, tres partes fundamentales. La primera, como le dije antes, es la historia, eh, los primeros pasos, la mamá, que tiene una linda historia, que a su vez va a haber un final que cada uno va a ir pensando, un final que eh, quiero que, que lo piensen, lo mediten. ¿Dónde empezó todo? Una señora con sus dos nenas me dice de empezar un nuevo deporte que yo no conocía. Empezaron las capacitaciones. Luego de esas capacitaciones empecé a, a trabajar en, en las redes sociales, que mi primer red social realmente fue Facebook. No había otros en ese momento. Y cuando pongo eh, clases de tenis para ciegos, ahí realmente el primero que vino fue eh, Martín Di Salvo, que es el primer alumno de Argentina. Eh, Martín es eh, ciego total y ahora está viviendo en Santa Clara. Y de ahí en más empiezan a venir muchos más alumnos. Siempre estamos hablando de la Escuela de Cava, la primera escuela que existía. Eh, de ahí en más empecé a crear un programa, que es el PTC Argentino, un programa de desarrollo, porque hay que darle una columna vertebral a, a un proyecto. Y ese programa realmente trajo más gente, más alumnos, ciegos y disminuidos visuales. Y de ahí en más eh, se, se empieza a sentir... Un poquito que esto iba a funcionar. Al funcionar, tuvimos que crear, realmente para darle un entorno legal y un entorno todavía más serio, la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, que eso fue en el año 2015. Y acá empieza todo un proceso de capacitaciones a nivel nacional e internacional que eh, empezaron a fortalecer cada, cada columna de trabajo. Es toda una parte a nivel nacional e internacional las presentaciones que tuvimos y también este libro está basado en los primeros, los primeros pasos de enseñanza de este deporte. Para mí ese paso de escribir es importantísimo. La historia es fundamental, el proceso de trabajo es fundamental, pero volcar estas, este libro a todas las familias, a todas las personas que quieran empezar a mostrar un nuevo deporte a todas las personas con discapacidad visual, para mí era fundamental. Por eso, con un lenguaje muy poco técnico, pero muy sencillo de entender, les puedo asegurar que eh, pueden empezar a practicar este deporte, simplemente con algo muy fácil, una pelota y una raqueta. Con el tema de la pelota también es verdad, todas las pelotas son japonesas, tienen un costo muy elevado, pero también con el pasar de los años también podemos fabricar nosotros mismos una pelota donde les va a ayudar completamente para empezar. Uno dice, bueno, pero ustedes trabajan con pelotas reales, las pelotas profesionales, pero yo también empecé con las pelotas que hicimos nosotros. Recuerden que de Japón nos mandaron dos pelotas. Esas dos pelotas las cuidábamos como oro, pero también tuvimos que empezar a hacer nuestras propias pelotas. Entonces también está cómo se pueden hacer dos formas de pelota para empezar a trabajar. Y después con la experiencia de los propios alumnos que nosotros tenemos en cancha, como digo yo, es esta parte de los libros, los ejercicios, la forma de enseñar, las dudas que tienen. Eh, el, el proceso de aprendizaje de la familia, cómo puede ayudar una familia también. No es solamente que tienen que venir a la clase y como cualquier eh, alumno convencional de tenis viene a la clase, está con el profesor y después se va y practica en el frontón con amigos y demás. Esto le permite también poder realizarlo eh, en forma eh, particular con un amigo, entre ellos mismos lo pueden hacer. Eh, por eso para mí esta, esa parte es eh, necesaria que esté. Y como yo dije al comienzo, lo que me impulsó a mí llevar este libro adelante es la familia. Por eso este libro, eh, La Contratapa, está dedicada realmente a la familia. ¿Sí? Porque eh, uno conoce el mundo de la discapacidad visual realmente cuando está dentro de ese mundo, cuando comparte cosas, cuando hace cosas. Eh, mucha gente habla de discapacidad, pero realmente solo habla, no, no comparte momentos, no, no siente. Entonces, eh, por eso se lo dedico a los padres, yo sé y a la familia, yo sé que es muy, muy fuerte el sacrificio que hace cada uno para que estén mejor. Entonces, eso me llevó a mí directamente a dedicárselo oh, a la familia. Y mm, otra de las partes importantes eh, de este libro, por supuesto, son las reglas cómo se juega. Eh, un tema importante es que está un 90%, para los que conocen el tenis convencional, es un 90% igual al tenis convencional. Hay algunas partes, por supuesto de la cancha, que es una cancha un poco más chica que la convencional, 12, eh, 12 metros con 10 por 6 con. Bueno, me trabé yo, ¿no? <laughs> Importante eso. Es 12,80 por 6,10. Todas sus líneas perimetrales están marcadas por una soga de 3 milímetros de espesor. En el medio hay una red a 90 centímetros y las líneas internas están pintadas y no marcadas. Eso es la cancha. La pelota es una pelota de goma espuma. Es un poquito más grande que la pelota de tenis convencional. En su interior tiene una pelota de ping-pong y dentro de esa pelota municiones, lo que son las famosas maracas, las municiones de las maracas. Es la que estuviera la pelota. Hay un color amarillo y uno negro. El negro es para disminuidos visuales, el amarillo para ciegos totales. ¿Y la raqueta? Es otra de las preguntas que me hacen. La raqueta es una raqueta junior. Es una raqueta para chicos, pero también se puede jugar con una raqueta de adultos. Pero por reglamento, los torneos se hacen con la raqueta junior. Eh, tenemos nosotros también el reglamento internacional. Y, y lo más importante ahora también. Y yo creo que esto es una parte, una columna del, del libro: las experiencias de los alumnos que hemos tenido. Alumnos ciegos y disminuidos visuales que también eh, engrosan todas estas palabras eh, de un libro que realmente espero que, que les guste. Pero lo más importante también es compartirlo: las vivencias que tiene cada capítulo, cada historia. Cada alumno lo que cuenta, y es eh, algo para mí eh, fundamental ¿Cómo, cómo sienten este deporte. Y haber llegado a, a lograr que todas las personas con discapacidad visual que lo practican sienten que están haciendo un nuevo deporte, el tenis, que van a las casas de deporte a comprar las raquetas, que van en colectivo con el raquetero, que la gente le pregunta dónde va. No, voy a jugar tenis. Y, y volcar esa experiencia de vida yo creo que valió la pena valió la pena presentarlo valió la pena seguir eh, mostrándolo y algo como le decía a Ana y a Juan en privado para mí es muy importante haberlo presentado en Tandil porque es Tandil para nosotros como todos lo saben es la cuna del tenis nacional presentarlo acá en la escuela que tenemos acá y la tercera escuela a nivel nacional, que es Tandil, eh, que haya jugadores, que haya jugadoras, es, para mí es algo fundamental y, y yo no, no quiero siempre, no me quiero olvidar, porque uno siempre habla eh, como si fuese uno, pero realmente acá es un equipo muy fuerte que tengo atrás, atrás mío: eh, los asistentes, los instructores, los voluntarios, los amigos, la familia. No es Eduardo, sino es todo un equipo de la escuela de Tandil, todo un equipo de las demás escuelas que eh, eh, avalan todo este trabajo y haber notado y sentido que ya quieren jugar al tenis y extrañan el tenis, para mí yo creo que la, la tarea ya está hecha. Por eso, eh, para mí es importante aclararlo y yo, yo siempre nombro la palabra importante, ¿no? Porque muchas veces alguien la puede dejar de lado esa palabra, pero este libro significa muchísimo, pero significa muchísimo el contenido eh, de sentimiento que hay ahí adentro. Ahí adentro hay eh, 170 páginas de la experiencia de muchísima gente que ustedes no conocen, que yo no conocía, y gracias a esto se los puedo volcar, donde ustedes también las van a conocer van a ver sus, su, los sentimientos que tienen y lo, lo más importante también es buscar buscar tener más jugadores de este deporte a nivel nacional, a nivel internacional, crear más escuelas. Y esto solamente es una, es una cadena que, que, que empieza a unir piezas, que es lo que más me interesa. Unir piezas por medio del libro, unir piezas por medio de las escuelas, unir piezas por medio de la familia y trabajar, trabajar cada día más en hacer cosas nuevas, proyectos nuevos. Eh, ya en el 2022 estamos ya con Juan y Ana eh, relanzando la escuela otra vez. Eh, tenemos más torneos nacionales que vamos a armar, pero... Eso es el puntapié inicial, eh, es un agradecimiento enorme para mí eh, estar acá y uno como siempre dice, cuando voy a hablar voy a decir esto, pero realmente cuando está uno del otro lado siente muchas cosas, yo soy muy charleta, por mí estaría horas hablando, pero no los quiero, no los quiero cansar y lo más importante ahora también que ustedes quieran preguntarme, hacer algunas preguntas o lo que consideren oportuno. Para este, para este momento desde mi punto de vista creo que es eh, estas tres partes fundamentales del trabajo la parte de la historia del tenis para a nivel nacional e internacional en todos los lados que estuvimos el tema del reglamento la forma de enseñar este deporte los primeros pasos en la enseñanza que es fundamental la, lo que es toda la experiencia de los propios alumnos volcadas acá y personalidades por supuesto del deporte nacional que han colaborado con este libro. Por supuesto no los vamos a olvidar de que Cachito Vigil, Seba Toroc, Eduardo Pupo, eh, Javi Frana, que escribió el prólogo del libro, para mí eso tiene un significado muy importante, y cada una de las personas que están acá. Desde el punto de vista mío, agradecidísimo y bueno, estoy a disposición para lo que ustedes opinen. Lo de Japón, mencionaste, eh, sin el libro, pero lo mencionaste acá, eh, tu técnica aprendida en Japón. Sí, eh, un poquito más. Sí. Buena pregunta, ¿ves? me olvido de cosas del libro. Eh, sí, realmente este libro también apunta a, todo una, a lo que es una capacitación, que es un logro inmenso realmente, lo que fue una capacitación mía en Japón, al ser el primer profesor de tenis a nivel Sudamérica, de poder capacitarme en la cuna del tenis, porque el tenis para Sigos nació en Japón hace más de 50 años y eh, los profesionales eh, de este deporte me abrieron las puertas para ir a ese país a poder capacitarme y bueno, ser eh, un entrenador eh, a nivel también internacional. Ella que me diste piana, yo sigo hablando, es que quiero agradecer a la... Por ese paso a Japón a la Fundación Cultural Argentino Japonesa, a la Embajada de Japón, siempre lo voy a agradecer esa gran gran posibilidad que me dieron para para estar presente en esa capacitación. Buenas tardes, hola hola. ¿Te escucha? Mi nombre es Mercedes. Eh, quiero preguntar acerca de la franja etaria, de si se empieza de estimulación temprana, eh, y qué accesibilidad económica tienen eh, para poder este, asistir a, a, a las jornadas de entrenamiento y demás. Eh, si tienen, no sé, si depende del Estado, es privado. Bien, bueno, un tema importante. Eh, es que todas las actividades que nosotros tenemos en todas las escuelas es totalmente gratuita, totalmente gratuita. Eh, trabajamos desde escuelitas desde los cuatro años de edad hasta adultos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tan chiquititos? Y yo digo, ¿pero por qué no? Si yo cuando tengo mis escuelas de tenis, eh, los chiquitos empiezan a los cuatro años, ¿qué diferencia hay? Yo no le encuentro diferencia. Entonces tienen todos los mismos derechos, desde los cuatro años hasta adultos. Eh, bueno, por supuesto se pide para poder ingresar en certificado de discapacidad, para anotar nosotros qué tipo de discapacidad visual tiene, automédico, eh, por supuesto los elementos también lo damos nosotros. Lo único que tienen que traer es, por supuesto, eh, eso sí, ropa deportiva y todo el resto cuenta por parte nuestra. Exactamente, sí, 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 sí. La a Pronovid es la encargada de la escuela, donde ahí toma las solicitudes y demás, y luego nosotros eh, derivamos a las escuelas o la escuela donde se va a hacer la actividad en el 2022. ¿Este anda? Sí. Eh, es un acuerdo que tenemos, que bueno, que se vuelve los acuerdos siempre hay que volver a mirarlos. Y Instituto de Educación Física, Instituto de Educación Superior, perdón, vamos a decir el nombre correcto, porque claro, era antes, ¿no? Eh, es una institución que colabora y es parte del acuerdo, ¿no? Para tener logísticamente a Eduardo y que las clases sean eh, gratuitas. O sea, ahí, la Escuela Pronovic lo que hace es inscribir y un poco recaudar sus alumnos, es el lugar donde se recauda, pero Instituto de Educación Superior a través de Juan Pina... Es el que pone el profesorado, pone los alumnos, pone el lugar, ponen bueno, esta, esta forma de hacer las pelotas, ¿no? En Tandil también las hacen con los alumnos, las, las, las han hecho antes de pandemia. Así que la han construido acá. Eso quería aclarar. Sí, con respecto a lo de las pelotas, me pareció muy, es muy interesante lo que planteó Eduardo. Y ahora que Ana lo comenta, yo tuve la suerte por ser director y estar ser muy metido, bueno, en realidad soy metido, me gusta meterme en todas las cosas que se hacen en el profesorado. Tuve la suerte de, de poder participar en estos talleres que hacía Eduardo con los chicos y, y ver la creatividad de cómo, permiso Eduardo, ¿eh? ¿No? De ¿Cómo hacer que una pelota de goma? Yo me acuerdo que Eduardo me decía necesitamos para el taller tantas pelotitas de goma de espuma. Bueno, listo, te consigo pelota de goma de espuma y tantas pelotitas de ping pong. Te consigo pelotita de ping-pong, yo no sabía para qué era. Y después las municiones, que había que ir a la casa de pesca a conseguir municiones, bueno, también te consigo municiones, nunca supe para qué se trataba. Y cuando tuve la posibilidad de, de estar en, en el taller, ver cómo eh, inventando un tipo saca bocado llegaban al corazón sin romper la pelota, o sea, sin partirla por la mitad, sino llegando al corazón para poder poner esa pelotita de ping-pong con municiones, y terminaba haciendo esto que lo fabrican allá en Japón, y ellos mismos en ese taller, junto, o sea, los chicos ¿no? del profesorado, eh, a la cabeza de Eduardo enseñándole, terminaban fabricando esta pelotita. La verdad que, que así es como hacen, y, y cómo se. En, en esos talleres como, como también les enseña las herramientas para generar su, sus propios elementos, ¿no? Porque, como él decía, bueno, las pelotas son en Japón y muchas veces nos quedamos que las pelotas son en Japón, no se consiguen, listo, no se juega. No, no, las pelotas son difíciles de conseguir, pero está la creatividad para decir eh, vamos a fabricarlas nosotros. Así que la verdad que yo con ese taller me quedé me quedé hecho me, me hace buenísimo. Acá Juan eh, me da un pie, ¿no? A decir sobre el tema de creatividad. Cuando nosotros hablamos de tenis, de tenis para ciegos. Uno lo primero que piensa en profesores de tenis. que realmente me pasó a mí? Profesores de tenis. Hicimos la primera capacitación hace muchos años y vinieron muchos profesores de tenis. Pero, ¿por qué no profesores de educación física? ¿Y por qué no asistentes sociales? ¿Y por qué no gente que trabaja en el área de la discapacidad visual? Ahora, en diferentes escuelas que tenemos, hay gente que es asistentes sociales, son instructores, profesores de educación física que son instructores de tenis para ciegos y asistentes. También pasa, acá lo que tenemos que, lo que uno aprende en tantos años es no cerrarnos a lo más fácil. ¿Qué significa? Si no hay cancha de tenis, no hacemos la actividad. Si yo no tengo un playo no hago la actividad. Si yo no tengo algo que es cubierto, no hago la actividad. Acá es al revés. Lo que se pudo trabajar, lo que se pudo aprender de lo que es realmente el top de lo top, que es en Japón, para que si ustedes se ustedes imaginen un gimnasio, con parqué, con aire acondicionado, un lujo. Pero también fuimos a otro, a otra localidad en Japón, que es Saitama, donde se creó el tenis para ciegos, y lo hacían en un playón. Entonces, esto es bueno, eh, aprovechar esta oportunidad. No hay limitantes. Si se quiere hacer tenis para ciegos, se puede hacer en un rectángulo, se puede hacer en un playón, se puede hacer en una cancha de tenis, se puede hacer en todos lados. Siempre, por supuesto, con las limitaciones que esto eh, lleva. Pero no, no no, nos pongamos limitaciones en la cabeza porque si no, no vamos a avanzar nunca. ¿Alguna otra pregunta? ¿O por ahí surgen? ¿O los alumnos que están acá? ¿Micrófono? Hola, eh, yo me llamo Ezequiel y quería preguntarte cuánto te llevó a escribir el libro. Ya que yo soy escritor también. Bueno, está bien, colega. Yo te voy a decir mi experiencia. <laughs> y a mí más o menos esto me llevó un año y medio, un promedio de, de un año y medio. Eh, yo en un lado también aprendí que bueno hay que darle un corte al libro, porque si no puedo seguir esperando y siguiendo notando, eh, ah, me olvidé de esto, quiero modificar esto, se agregó este tema, las reediciones. Y este, un año y medio real. Eso es, es el, el, el tiempo real que tuve. Eso, Juanchito. Hay que seguir. Sí, sí re, realmente, bueno, Juan me dio pie. Eh, tengo ganas, tengo ganas de escribir un segundo, pero de los 10 años. ¿no? La, la, la segunda parte de esto. Porque la primera parte es muy linda, muy. Es la historia, es la historia de cómo nació, cómo nació un árbol de parte, por medio de una semilla y está dando sus frutos. Pero después de esos frutos, eh, el viento los lleva a que crezcan otros árboles en otro lado. Entonces, eh, tengo muchas ganas de volver a escribir un libro, no prometo cuándo ni cómo, pero sé que tengo ganas. Yo creo que eso, ese es el puntapié inicial para, para poder hacerlo. Uno o alguna más? Hay alumnos acá de tenis. Sí. ¿Juan Pablo? ¿Está ahí? Hay alumnos de tenis de acá de Tandil, de la escuela de Eduardo y Juan. No, eh, en mi parte, contar sería bueno, Eduardo, las experiencias nuestras como, como alumno eh, de la escuela que, que sentimos nosotros. Después contar qué sentí vos, porque yo puedo contar perdón, mi experiencia... Pero después sentí vos como profesor tener ese logro, ¿no? Lograr de, de pesar de que tuviste lo que yo le llamo aquella idea de oro, aquella vez, aquella mamá con esas dos nenitas que te hizo, te hizo ese puntapié y hoy pudiste lograr eso, ¿no? Eh, contame, primero contame vos tu experiencia, qué sentís, todos esos logros. ¿Tuviste alguna, viste que a todos a veces nos pasa, alguna traba, algún impedimento? Acá nos ha pasado que muchas veces tenés para ciego, si no dice cómo, dice cómo hacen esto. ¿Vos tuviste algo así, respecto Y segundo, eh, o sea, los contras. Y, ¿Y con esa mamá? ¿Qué fue de la vida de, de esas nenitas? Oh, tengo para hablar dos horas, chicos. ¿eh? Por eso, porque sé esa historia, oh, oh, por eso... me la pie, que, yo sigo, ¿eh? eh sí, yo la sé, por eso. Que... <laughs> bueno, este... Vamos a, vamos a empezar por las sensaciones, no creo que es, que es lo que uno más me gusta hablar. Cuando yo terminé esa pequeña capacitación de 11 meses en silencio, imagínense que no lo sabía nadie, lo sabía mi hijo, mi esposa, los dos profes de educación física y el que me abría la puerta del bar en el club, nadie más. Este, y sentí la misma sensación cuando yo empecé a dar mi primera clase de tenis a mi primer alumno. nervios. Miedo. ¿Le gustará o no le gustará? ¿Volverá o no volverá? Agarré un cuaderno y dije: Bueno, en la primera clase voy a hacer esto, voy a anotar esto y va a hacer pegar esto. En la segunda voy a hacer esto. Hice todo un cronograma de cinco clases, que es una sensación muy linda cuando uno es docente y empieza a, a tener su primer alumno. Claro, fueron los mismos nervios, Juancho, sí. cuando vino el primer alumno, cuando vino Martincito. Lo vi entrar con su bastón pegándole derechito a la cancha de tenis, a donde estaba yo, y yo digo, uy, se me vino la noche, ahí vino, es verdad, voy a dar tenis para ciegos. Sí. Y, y bueno, fue una relación muy linda y una sensación muy linda. Eh, la experiencia para mí fue esa, no la, la respuesta te lo puedo dar. Sentí lo mismo que cuando tuve mi primer alumno convencional de tenis. O sea que al sentir esas sensaciones sabés que vos querés dar mucho. Querés, querés que el otro le guste, querés que el otro eh, se sienta bien, es lo mismo que sentí. Por eso creo que funcionó. Por eso creo que funciona esto, ¿no? Llevarlo adentro. Trabas. Eh, la, tra la cabeza, la trabas de la cabeza, nada más. <laughs> que uno trata de superarse, decir no, esto sí, hay que hacerlo, cuesta. Eh, pero yo creo que las trabas las pone uno. Y con todo este tiempo yo te puedo hablar de muchas trabas, ¿eh? Trabas. Eh, de, de lugares que te pueden abrir la puerta y no te lo abren, de personas que te llevas desilusiones, de personas que te llevas muchas satisfacciones. Yo creo que eh, tenemos piedras, vamos a seguir teniendo piedras, pero con una madurez de 10 años llevado este, ya este deporte, uno las puede esquivar un poquito más o un poquito menos. Pero creo que que esa es la, una sensación, no de trabas para mí, es, es saberlas esquivar de la mejor forma posible y reconozco que te van a pegar más de una vez. Pero bueno, hay que saberla esquivar para eh, tener un proyecto y yo dije siempre, y lo digo acá también, se lo dijo Juan, Ana en privado en un momento, eh, uno me pregunta a mucha gente, che, ¿y hasta cuándo seguís con esto? ¿No? Es la pregunta. y Yo también me la pregunto, ¿eh? Yo tengo 56 años, para, para que lo sepan, eh, tengo 32 años de docencia en el tenis, 10 en la discapacidad visual. Pero el sueño mío es crear una escuela de tenis para ciegos en cada provincia. En cada provincia. Cuando yo tenga todas las provincias con una escuela de tenis, ahí puedo decir como Federer, bueno, voy a empezar a empezar en mi retiro. ¿No? En esto. Y después, ¿qué otra pregunta, Juanchito? No. Con respecto que te fundamenten en esa mamá con esas dos ninitas, ¿siguieron mm. yendo? Bueno, ahí está eh, un tema muy importante, sí, ¿no? Sí. Que eso se lo voy a dejar a ustedes cuando lean el libro. Ah, está bien. Está bien no, está Juanchito, bien, me pinche el globo, está Juanchito, bien, ¿no? Está no. Está bien, está es bien. Que yo sé que Juan sabe la respuesta. Claro. Sí, ya No, no te, no te voy a un sacar más. Y no, para mí en especial como, como jugador eh, fue todo un desafío porque cuando llegó el tenis para ciego acá dije ¿qué, qué desafío qué bueno porque vos lograste por ahí eh, por eso digo qué sensación tenés pero yo como Sigo y te veo y te, te observamos lo que pudiste lograr es integrarnos a la a, o sea a la discapacidad visual al deporte uh -huh. que hoy podemos ir a un deporte un torneo nacional yo pude viajar, pude integrarme, hicimos amistades que todavía las seguimos teniendo. Y son cosas que los demás dicen, bueno, logré dar el tenis. ¿No es cierto? Pues vos lograste muchas cosas más que eso. Muchísimas cosas más que eso. Desafíos para nosotros mismos, que no salimos más de, del braille porque no vemos. Es mucho más. Es integrarnos a la sociedad como los demás y jugar tenis como juegan los demás, con las adaptaciones. Y para mí me hiciste un doble desafío, porque yo perdí un ojo jugando el tenis convencional. Así que mira lo que lograste en mí, un doble desafío. Así que buenísimo seguí adelante y bueno, no te quedes. No, gracias, gracias, Juanchito. Sí, yo te agradezco. Es, digamos lo que siente un profe cuando uno da una clase es que el alumno se sienta cómodo, te sienta bien e interprete. Yo siempre trabajo con todos los alumnos, eh, ciegos, disminuidos visuales, que ven todo, es que interpreten qué están haciendo. El saber por qué le pegaron bien y no por qué le pegaron mal. Que la pegaron mal es más fácil. Le pegaste con el marco, no la agarré, no tengo piernas, eh, no llegó a la pelota, siempre hay excusas. Pero bueno, dame el por qué le pegaste bien. Ahí empieza la clave. Que ellos interpreten por qué le pegaron bien y van a aprender mucho más rápido. Pero yo creo, Juan, que oh, todo el público presente es cuando uno cree en un proyecto, cuando uno cree que esto va a ser bueno, cuando sabe que es un producto bueno, es todo más fácil. Eso es eh, para mí la respuesta. Es todo más fácil. Eh, a uno le cuesta más, a otro le cuesta menos. Eh, a uno le pega en la segunda clase, el otro le pega dentro de tres meses. Pero saber que el alumno va a clases, viene a clases, le quiere pegar, quiere superarse y demás, creo que ahí está la, la, la respuesta a que el docente tiene que seguir insistiendo y esa es la fórmula. El alumno tiene ganas de seguir aprendiendo y el, y, el, y el docente tiene ganas de seguir enseñando. Entonces ahí es la fórmula perfecta para, para decir: No, che, esto está bueno, esto está, está buenísimo. Y como dije anteriormente, ver a los alumnos que van a una casa de deporte a comprarse una raqueta, o van en el colectivo y lo ayudan a bajar y le dicen, ¿a dónde va? No, me voy a mi clase de tenis. Claro, la gente lo mira y le dice, ah, bueno, sí, claro, sí, está bien, porque tiene la raqueta que le sale del bolso. Eso es lo que se logró. Cuando uno va a jugar un partido, por ejemplo Juan, Claudia, que la quiero mucho, que está acá presente también, eh, dice, che, ¿cuándo empieza el torneo de Bariloche? Che, vamos a Bariloche a jugar. Eso es lo que se logró. Esa, esa es la integración para mí, como la pregunta de Mercedes, si no me equivoco, es la integración. ¿Por qué un chico de cuatro años, cuando digo a partir de cuatro años, uy, tan chiquito, pero yo no entiendo por qué? Para mí hay que reconocer que son todos iguales, ¿eh? Yo soy flaco, Juanchito es más alto, eh, todos somos iguales. Hay, hay que ponerse un poco la camiseta del otro. Y acá a, aprovecho algo que me dejó un alumno mío una frase que no me la olvido más que me dice Edu eh, es un alumno ciego eh, de, de Cava me dice Edu nosotros estamos preparados para estar en el mundo de ustedes pero ustedes no están preparados para el mundo nuestro y es verdad o sea nosotros tenemos que abrir las puertas esto es un 50-50 como digo yo esto es un 50-50 nosotros les abrimos las puertas ustedes tienen los intereses de venir cada uno tiene objetivos, cada uno tiene eh, ganas de superarse, pero nosotros tenemos que dar una mano. El granito mío es, es darles una mano para, para que se superen. ¿Por qué? Por una fundación que tengo, porque les doy plata para comprarse. No, no puedo yo. yo mi, mi, mi trabajo es el trabajo, mi, mi granito de arena es el laburo. Y yo creo que hacemos una muy buena combinación. Entonces, por eso es el éxito de este programa. Por eso no todos los profesores de tenis pueden dar clases de tenis para ciegos. No todos los profes de educación física pueden ser profes de tenis para ciegos. Eh, uno busca los perfiles. Para mí, para llegar a esto, uno busca perfiles, perfiles de persona. A mí primero poneme el perfil de persona y después dame el perfil eh, si juegas bien al tenis o no. Esa para mí, eh, Juancho, es la, la clave para que esto siga adelante muchos años más. ¿Alguna? ¿Alguno más? ¿Claudia? ¿Quieren alcanzar el micrófono ahí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida a Pronovia, a Ana, a Juan y a Eduardo, por supuesto, porque. Esto que decía, ¿no? yo estaba muy encerrada, yo tengo baja visión y el poder practicar este tenis, ya soy una mujer grande, eh, tengo 55 años y bueno, es, fue como volver a ser niña. Eh, es este algo muy lindo que experimenté y, y bueno, además tuve la posibilidad de viajar a, a Vietma y a Bariloche y bueno, y compartir con, con Juan, con, bueno, con toda la gente y este. Y bueno, y sobre todo en cuanto a, a lo que a mí respecta, poder darme cuenta de que, de que se podían un montón de cosas que yo creía que no. Y, y bueno, entonces esto para mí fue maravilloso y, y, este, y bueno, estoy muy agradecida a que haya gente que decida ponerse en el lugar nuestro y nos ayude, ¿no? Porque es tal cual lo decías vos, este, que te dijo tu alumno, eh, la gente no está preparada para, para ir para pones en el lugar nuestro y, y vos lo estás haciendo desde hace más de 10 años, así que bueno, muy agradecida. Acá cada vez que uno empieza a hablar y demás a uno le da pie para seguir hablando, ¿no? Pero ahora yo me gustaría, porque este, este, este testimonio para mí va a ser muy importante, eh, de un profesional del deporte, de un profesional que lleva una institución adelante. Eh, es el por qué aceptó, ¿no? El por qué aceptó eh, este desafío, porque se necesitan muchos más profesionales que acepten estos desafíos, abran las puertas, para que esto siga avanzando. Porque uno toca, toca las puertas, pero lamentablemente no todas se le abren. Pero bueno, me gustaría, Juan, y te, te pongo acá al tapete, esa respuesta, ¿no? El por qué, el por qué esta apertura tuya. Hacia, hacia este deporte, que para nosotros es muy importante, pero también es importante que, que, que lo sepan otros profesionales como vos y que puedan abrir un poquito más la cabeza. Bien, bien, bien. Muy, muy buena pregunta. A ver, eh, nosotros como profesorado de educación física, yo soy director desde el 2012. En realidad sigo como director engañado, porque a mí me dijeron que iba a estar por tres años haciendo una suplencia y ya hace diez años van a ser que estoy. Pero bueno, cuando agarré como director, eh, una de las propuestas que me puse, eh, y gracias a que la institución educativa del profesorado me, me acompañó, es en eh, dentro del profesorado de educación física hay TFO que se llaman, que son trayectos formativos. Eh, lo primero que pensé que no había en el profesorado de educación física tiene que haber tenis. O sea, no puede ser que en Tandil no haya tenis. Yo soy de la rama del hockey, no soy, de, no soy del tenis. Eh, me formé siempre en ese deporte. Eh, pero dije, Tandil, que es la cuna del tenis, con la cantidad de tenistas que hay, en, no puede ser que el profesorado de educación física dentro de sus eh, materias no tenga tenis. Y creamos tenis. Y otra de las cosas que... Siempre me propuse es que Tandil sea, el profesorado de Tandil sea un centro de capacitación. Digo, ¿por qué nuestros alumnos tienen que ir a capacitarse a otro lado? ¿Por qué no se capacitan acá en Tandil? ¿Por qué no traer capacitaciones? Y en esto de traer capacitaciones y de empezar a buscar, es que terminamos con vos. O sea, dijimos, uh, mirá, tenis para ciego, qué interesante. Tenemos tenis, tenemos introducción a las pedagogías críticas, que se llama, que es una materia que se da en cuarto año. Eh, quizás pueda ser una buena combinación, traigamos esta capacitación para los chicos. Nosotros siempre lo que hacemos es una vez que traemos la capacitación, después hacer una evaluación con nuestros alumnos para ver qué es lo que le pareció esa capacitación, para ver si el día de mañana se puede transformar en un TFO, en otro trayecto, o darle continuidad a esa capacitación. Y la verdad es que cuando hiciste la primera capacitación, que, que Ana también estuviste en esa primera capacitación, en ese salón que éramos más de 100 personas, éramos más de 100 personas ahí. Eh, y, y lo escuchamos, creo que no hizo falta hacer esa evaluación. Creo que después que te escuchamos a vos y que, y que contaste de tu experiencia, de qué se te el plan y demás, eh, eh, que, creo que, ni, porque fue así, fue así, ni siquiera hicimos la evaluación. La verdad que fue algo que dijimos, esto nos va a servir a todos. O sea, nosotros tenemos que lograr que Tandil tenga su escuela, que este deporte se haga acá. Nosotros como institución educativa tenemos que garantizar... Que, que no se corte y que, que continúen apareciendo instructores de este deporte y bueno y ahí es como yo digo que aquel que conoce esta actividad que lo escucha un rato Eduardo o lo ve trabajar un rato Eduardo lo ve trabajar y jugar a los chicos creo que se enamora de esta actividad entonces yo creo que cuando te escuchamos por primera vez nos pasó eso dijimos no para esto, esto nuestros alumnos tienen que tener la posibilidad no de una charla con Eduardo de una capacitación con Eduardo para que puedan conocer este deporte y, 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 y vuelvo a insistir, y no se corte eh, la genera, generar eh, eh, instructores de, de tenis para ciego. Eh, y bueno, fue automático, fue eso. Fue, creo que, que nos enamoramos todo un poco del proyecto. Que en su momento ni siquiera fue un proyecto. O sea, porque cuando nosotros escuchamos, fue una presentación de lo que era la actividad. Y bueno, ni bien terminó esa presentación, dijimos, bueno, transformemos esto en un proyecto. ¿Cómo podemos hacer para que vos venga todos los meses? Claro. Fue así. Sí, sí. O sea, bueno, ¿cómo podemos hacer para que vos venga todos los meses a capacitar a nuestros alumnos? Bueno, y a partir de ahí empezamos a pensar en eso. Eh, yo creo que, ojalá, y yo sé que a vos, yendo a otros profesorados, has logrado que otros profesorados entiendan la, la importancia de, de tener que hoy que Hoy a nosotros nos tocó tenis, ¿no? Tenis para ciegos nos tocó en el profesorado. Quizás podría haber sido otro deporte. Pero bueno, el haberte conocido a vos y, y, y este proyecto, creo que nos enamoramos de eso. Eh, pero yo creo que todos los profesorados tendrían que tener la posibilidad de tener una capacitación constante eh, en un proyecto así. Así que fue por eso. Eh, sinceramente, fue. Eh, amor a primera vista o sea ¿qué sé yo lo vimos y nos pareció súper interesante y yo creo que bueno eh, recién estuve charlando con mariano marianito, sí, con marianito que fue uno de los profes que lo, que lo acompañó a los chicos a bariloche y que él hizo la, la capacitación y bueno y siempre que, que tuvimos la oportunidad de viajar juntos hasta tres arroyos que fue ahí donde tomaron el colectivo y creo que que bueno, que ellos también sienten eso, no verlos trabajar a ellos, a los instructores con los chicos, la verdad que, que se siente, se siente esa, esa entrega y esa pasión que tienen por esto. Creo que, que nos enamoró a todos esto. Así que bueno, yo no quiero hablar mucho más, pero... Está bueno también que esto crezca, también lo que crezca es más el tenis acá, que más gente se anime a jugar tenis. Y bueno, y yo tengo otro proyecto también que, que la gente también... Si tenga alguna discapacidad, puede hacer teatro eh, y, y actuar, pero también podemos cantar, podemos bailar. Si lo proponemos, lo podemos hacer. Y somos no se le pasa la ilusión, trabaja con gente con discapacidad. Entonces, en la puede hacer también. Bueno, no sé cuántos, eh, cuántas personas más quieren hacer preguntas o por ahí que se hayan quedado rezagados. Hay un sí, ¿Sí? Eh, hay una frase que dijiste que te quedó muy profunda y que también lo enlazo con lo que dice Juan, que es el tema de que si uno se adapta a la discapacidad, la discapacidad viene o va. Y lo que el proyecto que incluyó en la materia ya Juan, eh, también pasa en la universidad, en la, en la educación, o sea cuesta que la universidad haga o la universidad en general, hay pocas en Argentina que la universidad diga, bueno, ¿qué hacemos para poder adaptarnos a esto? No que ellos se adapten, ¿no? Que re importante, me parece, esta, este lema de que, no, ¿qué hacemos nosotros para adaptarnos a ellos? Para entrar al mundo, no, no ver qué es más cómodo para uno, sino qué hacemos nosotros. Es nuestra deuda. Sí, sí, por supuesto. es Yo creo que nosotros tenemos algunas armas, ¿no? Cada uno tiene un arma para ayudar y, y demás, pero... Eh, lo nuestro es por medio del deporte. Y yo les puedo asegurar que eh, si, si interpretamos qué estamos haciendo, es muy fácil. Cuando yo hablo de tenis para ciegos, o sea, mucha gente me dice: ¡Imposible! ¡Imposible! No, 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 no lo van a poder hacer. Yo les puedo asegurar que sí. Llevo un equipo de España a competir contra los primeros a nivel mundial. Eh, tenemos escuelas, hay gente que, que lo hace. Eh, está Juanchito, está Claudio, está Marianito ahí también como, como instructor eh, se puede, se puede. Yo creo que, como dije antes, si nosotros tenemos esa limitación de decir no, bueno, no, está bien, proba, hazlo Por eso siempre es importante esto, no la difusión de este deporte o cualquiera eh, deporte con algún tipo de discapacidad, que tengan la posibilidad de conocerlo. Si, si se enamoran, bueno, si se divorcian, también, pero tuvieron esa gran posibilidad. ¿No? Y bueno, lo, el granito nuestro es ese: es tratar de ayudar por esta vía. Hay otras personas que ayudarán por otro lado. A mí me tocó el deporte. Y eh, les puedo asegurar que ayudar de esta forma y, y que, como decía Juan, que da sus frutos, esa es la mayor satisfacción que uno puede tener. Haber logrado ese objetivo. Después, el resto va a salir solo pero el granito de arena no ya lo puso, está creciendo, cuesta mucho y falta mucho, pero bueno, yo un par de años más sigo. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta que quieran hacer. Eh, la difusión es a nivel escolar, académica, más allá de los noticieros o de acercarse a pronobi, que no toda la gente por ahí hacen también leer algo de la página, del blog, eh, si no tiene un familiar que tiene esta, esta patología, eh, esta discapacidad, perdón, a ver cómo cómo se puede llegar, si es que no lo hacen, eh, difundiendo en los colegios, ¿sí? Yo he estado en varios colegios y la verdad que ha habido eh, chicos no videntes eh, con los cuales que han sido eh, tratados como un chico normal. Sus compañeros en los juegos de, de deportes los acompañaban todos de las manos, o sea, jugaban a todo tipo de juegos. Eh, te hablo, por ejemplo, hace 10 años atrás, no sé si ustedes estaban, ya no. No, no. no ah, dos años antes de este, Bueno, una nena que que viajó también de egresada a, a Bariloche y también esquió, o sea, fue un caso, en, de hecho están las fotos allá, eh, que nadie lo podía creer que ella esquiaba y sus compañeros la llevaban como guías, ¿no? Eh, en, el, en el niño por ahí es más es más sano, ¿no? Se ven como pares. Eh, por eso mi pregunta es cómo se está eh, difundiendo esto si a, a nivel este, académico, por decirlo de alguna manera. O es en forma nada que te por la radio, por un medio de comunicación y demás. Eh, sí, a ver lo, los las herramientas que hemos utilizado para difundir es bueno todo lo que es capacitación. Uh -huh. Lo primero que nosotros hicimos con respecto a lo que es capacitación, primero difundirlo entre los chicos del profesorado fue el primer año. El primer año se hizo solamente para chicos del profesorado, eh, lo que es capacitación. ¿no? Que el primer objetivo, antes de generar, digamos, de crear la escuela, eh, lo, que, lo que hablábamos con Eduardo es, primero necesitamos gen, gente que pueda capacitar. Entonces, primero se apostó a la capacitación, en ese momento se hizo solamente para chicos del profesorado. Eh, después ya el segundo año empezamos a, a difundir un poco más. Eh, estuvimos haciendo un par de charlas eh, en otros lugares invitando a participar de esa capacitación eh, bueno ahí también apareció Mariano que Mariano no es el estudiante del profesor de educación física eh, Mariano vos trabajas en 501 no y, y bueno y él se acercó hizo la capacitación y bueno ahora la idea bueno después se cortó por la pandemia pero bueno, la idea es abrir el tema de capacitación, como dijo Eduardo, no hace falta que sea profe de educación física para poder enseñar esto. Entonces, el profesorado de educación física está dispuesto a abrir, o sea, que no sea solamente para sus alumnos, sino abrir a toda la comunidad de Tandil que quiera ir y aprovechar esa capacitación. Y con respecto, con respecto a la escuela, eh, bueno, yo sé que a no ha trabajado mucho en las radios, bueno, que capaz, vos lo podés decir eh, mucho con más exactitud, lo he visto por, por redes sociales, cuando promocionaban horarios y, y lugar de, de, de entrenamientos. Eh, pero bueno, si, sin duda, bueno, también los chicos eh, del profesorado han ido a, a la Escuela 501 a hacer algunos sí. talleres con los chicos, de ahí como para, para invitarlos a la escuela. Eh, bueno, y por ahí seguramente me, se me escapan algunas más. Pero sí, o sea, yo creo que esto es algo que, que tendríamos que lograr que todos colaboremos en, 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 que, en difundirlo, ¿no? Que si tienen algún conocido, algún amigo, alguien. Yo, y con esto prometo no hablar más, ¿eh? prometo no hablar más con esto. Pero yo cuando lo escuchaba a Juan, eh, en realidad el tenis es una herramienta. O sea, el tenis es una herramienta como puede haber sido el fútbol, como puede haber sido el hockey o cualquier otra cosa. Es una. Yo creo que el objetivo principal eh, de esto no es que, que mañana ellos sean jugadores internacionales. Ojalá lleguen, ¿no? Pero yo creo que lo que dijo Juan de que, que conoció otros lugares, que hizo amigos, que, que se dio cuenta que podía, como dijo Claudia que conoció ciudades, o sea, yo creo que el objetivo del deporte, y no de esto del tenis para ciego, digo del deporte, es ese, porque en realidad eh, jugadores de hockey debe haber en todo el mundo millones, y de elite son muy pocos. Jugadores de tenis, Federer, Nadal, ¿cuántos son los jugadores de tenis de elite? Pero yo te puedo asegurar que hay un montón de jugadores de tenis que estas experiencias que ellos hoy dijeron, eh, las vivieron a lo largo de su vida deportiva. Y yo creo que el deporte se trata de eso. Entonces muchas veces alguien no se acerca a jugar tenis para ciego porque cree que no va a poder jugar al tenis. A ver, si no terminás jugando al tenis, no es el problema. Ahora, si vos te podés llevar de esta experiencia de venir a jugar al tenis para ciego de que podés un poco más de que ahora 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 podés correr ahora compartís con un amigo ahora hiciste un amigo conociste lugares tenés, tenés eh, ese hábito del entrenamiento no de entrenamiento de tu cuidado físico o sea hay un montón de cosas atrás del deporte que vas más allá de jugar al tenis entonces muchas veces cuando conocemos a alguien y ese tiene esa duda de si me acerco o no a jugar al tenis para ciego o, o porque porque quizás, no, pero no sé si es tan fácil. Pará, el, el jugar al tenis, el jugar al tenis es una cosita de un montón de cosas que te vas a llevar de esta escuela. Yo creo que eso es lo que tienen que entender. Si nosotros logramos transmitir eso en el boca a boca a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, yo creo que vamos a tener muchos más jugadores de tenis para ciegos. Porque tienen que ir a buscar eso, no solamente el jugar al tenis. Seguramente me escucha Juan y me escucha Claudia, que ya tienen años en esto, y me dicen: eh, a mí me encantaría ir a jugar dos torneos nacionales más. Sí, sí seguramente ellos sí, porque ellos ya están más cerca de ser esos jugadores de tenis para ciego. Pero, pero yo creo que nosotros lo que tenemos que transmitir es eso, que se acerquen a la escuela a poder vivir un montón de otras cosas más allá del tenis y cosas que nos quedaron porque hablamos de que íbamos a hacer hasta remera de la propia escuela, hablamos de que, bueno, de un montón de cosas más hablamos y, y, y bueno, y se cortó todo. Pero pero yo, yo creo quiero que entendan eso, que no es solamente venir a jugar al tenis, que se van a llevar mucho más que eso. Eh, si me permiten acá, eh, la, con la pregunta de Mercedes, era respecto a la promoción y con escuelas. Nosotros antes de pandemia tuvimos conexión con la escuela, con la directora de la Escuela 501. Es más, y una escuela privada que nos mandó... Un alumnito que, aparte de discapacidad visual, tenía otro tema neurológico y cognitivo, que ahí fue bastante complicado también, hasta que se nos, nos adaptó. Sí. Fue un, eh, pero sí tenemos conexión con una de escuela. Quizás lo que podemos replantear para los alumnos eh, chicos en edad escolar es, eh, nosotros hacemos, eh, por ejemplo, un préstamo de una valija del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que estuvo en la noche en los museos, con etiquetas en braille. Y eso lo hacemos a través del Consejo Escolar, para que llegue a todas las escuelas. Por ahí podríamos hacer algo similar, en lugar de ir a determinadas escuelas o hacer una promoción más específica, simplemente a través del Consejo Escolar, para que llegue a todas las escuelas que tenemos y que capten alumnos que estén en esas escuelas ya integrados, con baja visión, por ejemplo. Eso es una... Lo, lo, cuando te escuchaba decía que bueno para hacerlo con el Consejo Escolar, que lo hemos hecho por ahí más desde el, desde el brazo particular con escuelas. No necesitan estar en la Pronovi, no, eso, no, no, eso no. es porque estaban relacionados, pero hay alumnos que vienen de escuelas. Sí, eh, los CAP, Centros de Atención Primaria de la Salud, eh, también por ahí llevar un folletito, eh, indicarle a la secretaria o a los enfermeros, hay, hay asistentes sociales, acompañantes terapéuticos y demás, eh, que le den esta, esta oferta, esta posibilidad de sí. poder, ¿no? Eh, sí, sí. Porque es un desafío para, para ellos mismos, uh -huh. en realidad para todos. Para los que ven y los que no lo no, no ven, claro. eh, es un ida y vuelta. Sí, muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Alguien más que se haya quedado por ahí? ¿O quedada? ¿O quedado? ¿Qué hacemos? ¿Redondeamos? ¿Ya estamos? ¿Qué tenemos? Este, ¿Libros? ¿Trajiste libros, Eduardo? Libros. Así que los que se quieran acercar. Tengo libros también. Y para ir redondeando también, un, un un tema importante, ¿no? que, que, que por lo menos me pasó en los últimos años, es que los propios clubes eh, en el área de tenis tenemos eh, interés, por ejemplo hay varios directores de tenis, que les está interesante esta propuesta de tenis para ciegos, pero al revés, como me pasó en dos escuelas, ¿no? eh, ahí en Cava. Llevar el tenis para ciegos a las escuelas convencionales, para que los chicos, la familia, interprete qué se está haciendo y qué es ese deporte. Y eso es un multiplicador espectacular para que llegue a muchas más personas. La experiencia de los juniors, que son los chicos que compiten de baja edad a nivel nacional o internacional, el Club Ferrocarril Oeste, el director me propone a esos jugadores empezar a venderlos, hacer los ejercicios, hacer esa práctica en esa cancha más chica que la que juegan y volcar esa experiencia. Entonces, eso también puede ser un factor multiplicador de llevar esta, este deporte a las familias que nosotros no podemos llegar, por ejemplo, porque ni las conocemos. Y por supuesto, para ir cerrando, eh, lo más importante también, una pata importantísima son los medios. Los medios es fundamental que nos puedan apoyar, que, que, que puedan difundir esto. Porque ellos son totalmente más multiplicadores que cualquier otra opción de capacitación que podamos hacer nosotros. Por eso agradezco a los medios que están presentes, a toda la gente que nos está dando una mano, que siempre está, que gracias a ellos también esto eh, crece y puede crecer mucho más. Juan. Eh, no, no, de mi parte no, no, no mucho más. Agradecerle a todos otra vez más, una vez más, eh, a vos, Eduardo, que tengas ganas de seguir viniendo a Tandil a visitarnos. Espero que, que no, ta, espero que te hayan recibido bien, muy bien. que te hayan eh, tratado bien en estas horas que estás acá en Tandil. Eh, y bueno, y, y ojalá podamos, que seguramente va a ser un hecho, espero que, no, que esto se normalice y que podamos contar con vos en, en el 2022. Así que bueno, gracias a todos, Ana de vuelta, a Pronovi, por la invitación y, y, a, y, a, y a no aflojar, a no aflojar a para que esto siga creciendo que creo que es, que es lo mejor que nos puede pasar para todos, que esto realmente crezca y, y no se frene nunca más. Bueno, desde ya muchísimas gracias eh, por estar acá, compartir este momento. Eh, es fundamental estar juntos, conocernos y bueno, desde mi parte, gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar, a todos los que están colaborando, como digo yo, detrás de este escritorio. Y me gustaría, bueno, que Ana cierre este evento como empezó y un gracias enorme para vos y Juan. Bueno, eh, gracias Eduardo, gracias Juan por tu logística, gracias a los dos por estar presente y a todo el, todos los que están acá en este momento, muchísimas gracias por haber venido, eh, esperemos que sea... Eh, un punta para, para que el año 2022 comience con la nueva escuela y bueno, con todo abierto, por lo menos. <laughs> Esperemos que sí, porque Europa está medio, medio ahí, <laughs> algunos lugares. Así que muchísimas gracias a todos por estar hasta, hasta esta hora y en espera. Gracias. Muchas gracias.